De esta manera comienza el programa que está haciendo contenido, que es orgánico. Y de esta forma, tener un invitado para nosotros o una invitada, porque no sabemos lo que es más que un placer. Tiene su luz propia, porque siempre la tiene agarrada, nunca la suelta. Y presentamos en Lo Rompe Piedra. Yo soy la iluminada y ando buscando a Capricornio para hacerle la rococada. Ya va este a joder. Tú eres la iluminada, pues ven, ilumíname. ¡Haz el diablo! ¡Haz el diablo! Eso es lo que le molesta mucho. ¡El diablo, tú eres! ¿Tú sabes quién es? ¿Para tú decirle así? ¿Tú sabes quién es, verdad? Esa es la mano negra. Esa es la mano negra. ¿Tú eres la mano negra? Sí. ¿Tú eres la mano negra? Coño, pero le creció la boca y la nariz. ¡El diablo! Mejor, mamá, huevo. Mejor. ¡Qué maldita nariz! ¿Qué te pasó? No. El iluminado o mano negra. El iluminado. ¿Y por qué pasan a Boca Chula para allá? Ven, ¿y por qué pasan a Boca Chula para allá? ¿Para dónde? Para allá. Para que se ilumine con la luz. En esta. ¿A quién? ¿En qué? Al lado del iluminado está Boca Chula. No. Lo que pasa es que el iluminado está iluminado y él ya anda recolando. ¿Y tú eres Boca Chula? Sí. Señores, para los que decían que Boca Chula se veía negro, yo creo que es lo que le hace falta luz. ¿Por qué no está blanco? Yo soy la iluminada. Eso es lo que le hace falta, Boca Chula. Señores, déjenme decirle que para mí, tontón. Pero bien. Dale a eso ya. Bien. Bien. Métele al bloque. Hay que meter al bloque, señores. Oigan esto, señores. Anuel abandonó la entrevista que le estaban haciendo cuando le preguntaron por Karol G. Y si le preguntan por Yailin, le meto una puñalada entonces. Oye, lo que hay. Lo bueno y lo más importante es que este es el segmento que comienza en este momento, hoy, inicia para mí uno de los que se convierte de los favoritos. Porque él sabe hacerlo. Es el único que puede motivarte a ti a ser mejor persona. Y por eso recibimos con un fuerte aplauso los consejos de tatuaje. Ya, pero sin vergüenza, que él lo va a motivar a ser mejor persona. Atención a ti. Ahorita tú vas a ver todo el mundo. Atención a ti. Que tú te sientes deprimido por más trabajo que tú estés trabajando y no lo logras. Déjame decirte algo. Nunca pierda la fe, nunca te detenga. Por más trompezones que tú tengas, por más gente en contra de ti, sigue apostando a ti y trabajando, que algún día tú vas a lograr tu sueño. Y bendiciones, ¿oíste? ¿Y por qué ustedes se quedan callados? Pero este es tu cemento. Este es tu cemento. El que da consejo eres tú. Cemento, hay que dejar que... Para lo hablamos, hermano. Para lo hablamos callado, hermano. Ok. Ok. Atención a ti, que trata la esposa tuya mal. Déjame decirte algo. Que no se te olvide, a una mujer la pueden derrumbar por un tiempo, pero tarde o temprano, ella recoge los pedacitos, se reconstruye y vuelve a ser ella, pero con más fuerza. Esa, una verdadera guerrera. Sí. ¿Está duro eso? Pero te voy a hacer una pregunta, tatuaje. Te voy a hacer una pregunta. Un buen negro. Tú estás aconsejando bien, el consejo está bien. Tú hablas de que la cuide, de que la mujer, cuando una guerrera, hay que cuidarla y no hay que maltratarla. ¿Por qué tú le rompiste el teléfono a la tuya? ¿Tú sabes por qué yo se lo rompí? ¿Por qué? Dilo ahí como un consejo también. Mira. ¿Ya le compraste el otro? ¿Le compraste el otro? Sí, ya lo compré. Lo que pasa es que yo soy una persona de que yo soy muy sangriente. Soy una persona que pierdo, ¿cómo se dice? La paciencia de ahí a ahí. Ella me desbarató a golpe, me dio pila de golpe, pila de galleta, pila de trompa. Yo, por no ponerle la mano, me la decobré con el teléfono. ¿Te la decobraste? Me la decobré. Te la cobraste. Ahora, ¿tú te imaginas tú casado con un hombre que va a pasar en una casa? Y yo soy maricón. No, un ejemplo. Yo soy maricón. Es que eso tú nunca lo vas a ver. El pasado no hace. Sigue dando tu consejo, va a dañar la vaina. Yo estoy hablando de pasado. Ey, ese es tu cemento, loco. Aquí, dale. Tú ve yo,
yo me ha caído, me ha levantado 70 mil veces. Y por más humillación que yo vea contra mí, nunca pierdo mi fe. Sigo trabajando y luchando por mi sueño. Porque tú, que estás... ¿Y por qué ustedes se van? Porque tu cemento, tu cemento. Es tu cemento. Hay que dejarte ser. Mira quién te está haciendo compañía. ¿Quién se quedó contigo? Ustedes son unos palomos malocoritas. Ustedes ven como ustedes son de malocoritas. No, no está bien. Cuando ustedes vayan a hacer un chiste y yo no hable, no, dale, 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 dale. Sí, hey, entonces me... relajo, dale. Eso ya, no ya. Se trata de chiste, esto se trata de reflexión. De reflexión. No, de reflexión y pertenece a parte de Dios también. Claro que sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a veces tú que estás ahí, tú que me estás mirando, a veces tú te sientes deprimido a veces. ¿Sabes por qué? No, esa no, palabra no. Deprimido ya me tiene alto. Es verdad, la usa mucho. Es verdad, se oye como una palabra. Que ¿tú ya eres dijiste. Más feliz ahora que eres viral o eres más... Eso para es, ti. Eso para envidia, ti. Eso envidia. Eso envidia. Porque los consejos tuyos, por más envidia que tú me tengas, dale. Por más negatividad que tú quieras tirar sobre mí, ¿sabes qué? Yo voy a seguir trabajando y luchando por mi sueño. Porque tú no me vas a hacer que yo me deprima. Yo voy a seguir apostando a mí y confiando en papá Dios que yo algún día lo voy a lograr. Es que tú no te puedes dar prima porque tú tienes tu mujer. ¿Oíste? ¿Oíste? Es que tú no te puedes dar prima. ¿A qué tú no sabes hacer eso? ¿El qué? Tú no sabes hacer reflexión de una reflexión. Pero ahí es que yo soy maduro. Dale, dale. 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 Voy a ti, dale. Tú que me estás mirando. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! Por más hombre que tú hayas cogido en el pasado, por más vaina que te hayan secuestrado, aunque te sigan gustando y tú estés casado, sal del closet ya. A ti que me estás mirando. ¡Oh! Eso no gusta para ti. Puñalada que tú has ganado. Eso. ¿Cómo fue la puñalada que te cayó preso? Ahora. Puñalada que da 5 años. No, no fue por eso. No, no fue por eso. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, mira! Tú sabías que eso. Vamos a apostar 10 mil pesos. Espérate, por droga no caí preso. Por droga no puedo. Yo voy a apostar. Tú eres un freco. Mira, ¿tú sabes por qué tú eres un freco? Una droguita que te deja. Lo que te dan son 3 meses. Ah, pues te pago Juan Crédito ya. Que encuentren a los tigres. A tú le digo que eres rico. Oye, que vamos a pensar. Tú tenés un cargamento en droga. Eso, mira, uno. Tú eres un narcotraficante. 4, 5, 6, 7, 8. No me le ponga la mano. Déjame contarlo. Okay. ¿Por qué tú le dijiste que lo tuyo era? Tú eres un freco. Tatuaje, permiso. 8,000, 9,000. Yo me siento mal. 11. Tú eres un freco. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20,000 pesos. Tatuaje. Ellos caen por sustancia prohibida. Tatuaje. ¿Pero qué es lo que tú tenías? Un camión de sustancia prohibida. Pero ven. Míralo ahí. Ponlo ahí. Tú ayer hiciste ese mismo paquete sacando cuarto y que yo soy rico. No, yo no soy rico. Déjame hablar. El pagaré del carro lo va a pagar hoy. Espérate, déjame hablar, mérame. Lo que pasa es... Pero espérate. Tú el otro día... Mira que me dejas hablar. Tú me humillaste y me aqueroseaste. Dijiste que no andaba con un peso. Fui al banco y saqué 50 mil. Él va a pagar el carro. No, él siempre anda con su dinero. Él dijo que yo no tengo cuarto. Eso es para pagar el carro. Dale, dale. Déjame hablar, mérame. Toma hablar. Dale. Cuando uno está en esta vaina, a uno le gusta, a la gente le gusta la humildad de uno. Pero yo soy humilde. Déjame hablar, está bien, tú eres humilde, pero mira el bulto que está haciendo. Mérame. No, pero eso es para este. Mérame, este. Pero déjame hablar. Mira, yo hablo de cualquiera. ¡Oye, y tú puedes estar sacando cuarto algún día. Déjame hablar, por favor. ¿Y cómo va a sacar si no tiene? Este va de... Mérame. Nosotros con un invitado de Cuba, que son ricos, millonarios, que tienen su cuarto. Mira, viven... mira la cadena que espérate, tiene. Espérate, olvídate de eso, viven en Miami. Tienen Joshua Barrio. Mira. Y José Barrio. Tiene una agencia de envío, de hacer envío de dinero. No, yes. Aquí no me dejan hablar. Señores, Tontón está hablando. Y más un invitado que tenemos aquí. Por favor, dejen de estar hablando ya. De la puñalada que te... Mire, ya, que se acabe el relajo.
de la puñalada que a este le dieron y cayó preso y aparte también. No, él dio. Y, mi gente, no la crean. Le pero déjame terminar. No, déjame terminar. No crean de que esto de que falta de humildad. Ustedes no, saben que yo. No, espérate. No, no. No, espérate. Tú eres humilde. Diablo. Ustedes saben que a mí no, yo no en esa falacia. No, lo que pasa que el otro día, esta rata, hablando de humildad, me humilló que yo no andaba sin un peso. Yo ando sin ni un peso. ¿A dónde está el video? Está ahí. Lo subieron. Está ahí. Mi tebra la fama dice de que yo caí preso por una puñalada. Yo caí preso porque la NCD andaba haciendo mal, haciendo daño en el gobierno de Danilo, que por eso es que no quiero saber de ese gobierno, Danilo. Por mí, tú, para mí tú no existes, Danilo. Ya oíste, para que esté claro. Ay, pero tú no eres política, déjame decirme. Sí, pero no importa, es mi opinión. Pero déjame decir lo que yo estaba diciendo. Pero él tiene su opinión, tontón. Pero yo lo digo por este. Algo. Porque él estaba diciendo que yo caí preso por puñalada. Ya, señores, porque que te agarran 10 gramos, dan 5 años. Mi loco, que tú eres nervioso. ¿Por qué él cayó preso por no por puñalada? La puñalada se la dieron a él en la cárcel. Ah, no, 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 no. Él cayó preso por puñalada de carne. Que le gustaron. Por puñalada de carne. Puñalada de carne fue que él dio. Tatuaje, dame decir, mírame. Él andaba así. Mírame. Claro, no me dejan por hablar. Por más que tú quieras ponerme en contra de los fanáticos, no va a poder. Que no, hay más gente, no te dejes, no te dejes. Más egoísta no que tú. Mira, mira. Déjalo, déjalo. Más gente que asquerosea, más piadoso que tú. En Santo Domingo no hay uno. Okay. Pero el público me quiere y me ama y me adora como quiera. Porque yo estoy sonando más que dale tú. Dale gracias a Dios. A Dios, papá Dios. Sí. ¿Y tú sabes a quién después? Después a Capricornio, ya. La palabra tuya no va. A Carlos Durán no. A Carlos Durán también. Ah. Y a mí. Vete al diablo. Ya, pues déjame hablar. A mí no me va a dar la gracia. Claro, no me van a hablar. Ay. Pero señores, tú estás hablando. ¡Güey! 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 Ve que te gusta, para que tú hables. Dale, 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 para que tú hables. Dale. Mírame. En dos días esta cabina no va a servir. No, con todos esos proyectos de ustedes, tú un sillazo a este, se entran a trompar. Déjame y porque hablar. Yo haga así, la voy a romper. Habla, tontón. Mira. ¡Y que se calle, coño! Pero nada más déjame decirte algo. Dale. Vamos a tener que poner la luz siempre porque yo es no lo había iluminado. Visto. Yo no lo había visto, él hace. Es el iluminado. Yo lo estoy viendo hoy, mejorcito. Ahora que yo te estoy viendo bien. Ok, damas y caballeros, es el turno de Tontón y no se interrumpe. Mira, en verdad, que nosotros seamos troteados y seamos locos, cuando hayan invitado ahí importante. Él le baja el ánimo a la gente con esa maldita forma. Eso se transmite por la televisión. La gente lo que quiere ver bacanería, que sí. Tú hables así para que le transmita felicidad. No, y que, señores. No, pero. Vamos a estar tranquilos. Este es su programa. Si una gente se quería matar, se va a terminar de matar más rápido. Espérate, pero que no es eso, mira. Pero si es hablando es que uno, ellos esperan que uno termine y después se mata. No, pero deja que Tontón hable. Se ve muy ridículo. Que cuando hay invitados, por lo menos, aunque no estén en la vaina, si quieren no voy a hablar nada ya y conté de tus manos. Y ya. ¿No hablo nada? Sí, sí, sí. Si me interrumpe de nuevo, no, no, me quedé callado. No, no, dale. Invitados muy importantes que tienen agencia de envío desde Miami para Cuba, para Santiago de Cuba. Deja de estar lambiendo. ¿Cuánto te van a dar ellos? Yo no estoy dándole promoción. Yo estoy diciendo algo. Que hay unos invitados muy importantes. Hay que respetar a los invitados, loco. Aparte, óyeme, aparte. Moreno. Dale, a ver. Espérate. Aparte de que ellos están aquí, aparte de que ellos están aquí, ellos en Miami van a poner una vaina, no voy a hablar mucho, unos códigos para allá, que le suma mucho a esta plataforma y se ve ridículo que nosotros, de los que estamos aquí, quizás Harrison y Ace son los únicos que pueden viajar para allá si ese proyecto se da. Y tú azarando, enseñando cuartos, 10 mil pesos, no lo tiene nadie, que tú no lo tienes. Una gente millonaria. Yo no lo tengo, ¿y qué es eso? El pago del carro. Eso lo va a pagar tú ahorita. Esa gente millonaria, te ven como un ridículo, así te asqueroso. Si ellos quieren darnos algo, nosotros van a pensar que todito tenemos. Ay, y, no la, a... la, y no nos van a dar nada. No, te maquina. Ey, ey, no vuelvo a hacer eso. Güey, no vuelvo a hacer eso, ¿verdad? Lo dije. No, sí, no, mírame. Señores, más piadoso. Güey, no, si porque... quieren hacer un regalito, cuando ve todo el cuarto, pensé que todo esto tenemos. Va a creer que todo esto tenemos, es verdad, no vuelvo ya, a hacer eso. Hacer su diligencia. Señores, no déjeme decirle, aprovechar. Muchachones, pedirle disculpas, porque estos muchachos son así orgánicos. Y lo que Tontón acaba de decir, que no den algo y eso es mentira, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué mentira? ¿El qué? Que no den algo. Atención, no tú que no estás en no. Uno nos está pidiendo, pero si ellos no lo dan. Atención, no lo tú que estás en Estados Unidos. Si quieres coger un préstamo, si quieres financiar lo que tú quieras, Juan Crédito, la solución. Juan Crédito, Juan Crédito, Juan Crédito.
¡Qué bueno! Ya. Qué bueno, Mister Black. Ese le tiene un odio. Juan, el primer enemigo que tú. Oye, yo no voy a largar el tema, Juan Crédito, ve que te estoy haciendo la segunda en toa. Si no habla con tatuajes para que hablen conmigo, ya no hago más segunda. Ya no soy doble. Señores, mira, lo importante de todo esto, quiero aprovechar con los consejos de tatuaje. Estuvimos compartiendo el segmento que estará con ustedes. Y recordarle a ustedes que tenemos nuestro segmento, nuestro Pokémon de la semana. Así que si usted conoce un loco como nosotros, como Tontón, como Tatuaje, como Boquetanque, como... Etiquétalo y comente de todo. Etiquétalo y comente en los comentarios, valga la redundancia, para que nosotros le demos seguimiento con la producción. Invitemos a ese loco aquí. Wey, tú sabes algo, loco, en verdad. Ya. Hay una persona que a mí me agrada mucho para eso. ¿Cuál? ¿Cómo que se llama ese? ¿De qué? ¿Qué vergüenza tiene que tener todo el mundo aquí? Ese loco. A tu dema, repita. A tu dema, tío, va a pegar. Pero a tu dema. Sí, pero escúchame. Acabo de hablar Pokémon para desbloquearlo. Ah, ok. Manito, ese es Super Saiyajin ya de Goku. Ya se pasó. Ese está en fase 7. Ah, de Pokémon. Pokémon desbloqueado. Respira tu dema ya. Respira tu dema. Mi hermano, respira tu dema muy duro. Saludos y mi respeto para usted. Quiero aprovechar y también dejar su comentario. Y si usted quiere que Boque Jarro, Boque Tanque, Boca de Tinaco, como usted le quiera llamar, le mando un saludo de la siguiente manera. Por ejemplo, Juan 38, que lo vi en los comentarios, mándame un saludo para que ellos vean cómo es. Ando buscando a Juan 38 para hacerle la corrococada, la bola mágica, la media pasta de jabón, me lo trago entero. Y no te voy a dejar nada. Y mira este, como se lambe los labios. Qué bárbaro, loco. Qué bárbaro, ¿entiendes? Pero miren, entonces tú a todo el mundo nada más le va a hacer la recorococada. Diablo, sí. Ya, tiene. No tienes alto con eso. Ve cambiando. Pero ese es su personaje, loco. Sí, loco, pero es lo mismo el personaje. Igual que el tuyo. ¿Cómo el otro? Calito Paja. Porque por lo menos tu personaje es diferente. Un día arriba, un día de parto, un día de frente. Hace. Pero el personaje del no. Hace como el otro, que en toda la entrevista. La bulla de la loca. Eso no duró ni... Por señores, eso mismo, porque está haciendo lo mismo que tú estás haciendo, lo mismo. Pero que yo tengo 5 años con eso, ya. Oye, 5 años, pero primera vez que yo te había visto. Júrate por tu madre. Oye, aquí primera vez. Oye, espérate. Déjame decirte, júrate por tu madre en otra entrevista que me hubiera visto. Tú sabes que me gusta este tema. No, yo te vi la... Me gusta este tema. Me gusta este tema para terminar el bloque. Para terminar el bloque. Señores, vamos a compartir. Pero mira, hubo un problema entre ellos dos. Tontón. Vamos a compartir. Me gusta este tema. Hubo un problema entre ellos. Duro. Me gusta. Oye. Mira, hubo un problema entre ellos dos. Que es bueno aclararlo en este segmento para terminar. ¿Cuál? Ellos dos tuvieron un problema feo una vez. ¿Quién? Ellos dos en una discoteca. No, eso no fue un problema. Eso no fue un problema. Yo a él no lo conocía. Mister Black sabe, él empezó a gozar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Buscando sonido, que él está falta de sonido. Estaban Mister Black y estaban esto. Tú sabes, en esos contenidos. Yo te había visto, algún día. Ya. Y Macuto me llamó y me dijo, ven. Dije, ¿cuál es Macuto? ¿Él es gordo? ¿Eh? Fue por mí que el operó. El dueño de la discoteca. Macuto, que era gordo, que se operó por mí. Sí. ¿Pero él es gordo todavía? No. El rebajo. Oye, ¿él era más gordo de ahí? ¿Está comiendo todavía? No. ¿Él era más gordo de ahí? ¿El rebajo pila? Se está dañando. Es como Manolai, que Manolai se comió la bariátrica. Entonces, Manolai, como yo vi que Tondo... Manolai tiene una bariátrica. Claro, primero que yo. Pero él se comió la bariátrica. Pues, se comió la bariátrica. Sí. Como yo vi que Tontón te estaba acabando, yo le tiré a Tontón. Cuando él me dijo, dije, deja que hable... No, deja, él dijo, deja... Yo no le voy a tirar a Tontón, pero cuando él dijo, deja que hable el Boquetoto, ahí fue que yo le tiré a él. ¿Y qué fue lo que tú tiraste? Tú ibas a tirarme a mí. ¿Eh? Era a mí que tú me... Sí. ¿Qué tú ibas a decir? No, lo que me llegara a la mente. Pero te mandé. Güey, mi gente, que viva Cuba. Esa gente son buenos. Mira, todito nos tienen de $1. Míralo ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡El patrón! ¡El patrón! ¡Venga, Michael! ¡Qué! ¡Venga, Michael! ¡Venga, Michael!
Señores, le han entregado a Tatuaje $100 y a nosotros de $1. ¿Será que Tatuaje vale más que nosotros? ¿Será que Tatuaje vale más que Tontón y Mr. Bla la Fama? Le han dado $100 a Tatuaje y $1 a nosotros. Es por eso que la demagogia de Tontón no lo deja progresar. Le dieron $1 y a mí 100. Para que tú veas. Dice, pero, dale. Espérate. Que se sepa que desde que yo llegué estoy diciendo, la gente de Cuba hay que respetarla. La gente fuerte. Espérate, dale, Dan B. La gente de Cuba hay que respetarla. Y esa gente son buena. Está bien, es un regalo como quiera hacer. Lo voy a tener de recuerdo ese, porque ese no se puede gastar, porque ahí no hay nada. Ese hombre es el dueño de la agencia de envío desde Miami hasta Cuba. Espérate, que él no te emprenda. Qué duro. Espérate, que tú no sabes el problema que está pasando en Cuba, para tú estás hablando de eso. La agencia de envío. El primer millonario que la ve. Espérate. La agencia de envío que hay en Cuba, cuando una gente te manda el dinero allá. A ya, deja de la ver. Amorazo. Está lleno porque le dieron $1. Un contenido completo. No es de eso. Si él quiere que no me dé nada, mírame. Pero déjame. No le dé nada. Es tu color, al negro. Pero déjame hablar. Ay, Dios mío. Pero déjame hablar. Porque estoy hablando. Déjame hablar, mamá huevo. Eso, mamá huevo. Escúchame. Y él no es de tu color. Dame terminar. Espérate. Si quieres que no. Deja que la hable. Deja que la hable. Espérate, mírame. Vamos a hacerlo más fácil. Espérate. Dale, por ahí me decís. Tontón, cállate. Dale, Tontón, que hable. Mírame. Coño, no le dé tanta la raya. Espérate, que no. Esto no es. Mírame, yo vi el contenido completo de Cuba, que él fue. También lo vi en un yate en Miami con Capricornio. Ha visto todo eso. En Cuba, las otras agencias de envío, cuando le mandan un dinero a una familia, si el dólar está, vamos a suponer, a 10 mil pesos de Cuba, un suponer, no sé, la agencia hace que le llegue a la familia del otro a 3 mil pesos, uno que vale 10 mil. Él le da su cuarto completo a la familia. Nada más por ahora, yo vi que él está en Santiago de Cuba, ¿no es verdad? Sí. Yo veo todo. Ya, si él quiere que dé. Ya, Lambón. Tontón, te digo, dice atento a grano. Espera, como dice atento a grano, si no da nada, ¿por qué no camina? No camina. Tontón. Tontón está claro, pero mira, vamos a hacer una cosa. No, espérate. No. Yo lo voy a hacer yo. Porque lo que él dijo, espérate. Porque lo. No, ahora, lo hace ahora. Lo que Tontón dijo, para mí tiene mucho valor. Y yo voy a donar en nombre del equipo. El dólar que a mí me dieron, Tontón, es para ti. Porque tú te hablaste mucho, coño, con un hombre de verdad. No, la verdad. Así. Pero vamos a hacerlo justo ahora. Ya. Vamos a hacerlo justo ahora. Mi dólar. Está bien, pero una pregunta. ¿Por qué tú le diste 100 a Tatuaje? Ya, pero que eso es un cuarto donde él. Pásate, pero. Diablo. Siéntese, para que se vea bien. No, vamos a una cosa. Aquí no, yo he visto el crecimiento de Tatuaje. Ah, gracias. En el micrófono aquí. Vamos a hacer una cosa. Sí. Yo hay $500. Sí. Fíjate, al que me responda una sola pregunta. Ven yo. Pero no quiero ningún teléfono, los teléfonos aquí de un lado. No quiero ningún teléfono, que no quiero que busquen rápido. Ya, mira, la mano en la mano. Ok. ¿Quién es rápido? Se lo doy los $500. Yo. ¿Quién es? No, 500, no. $500 completo. No, no, reparte. Pero espérate. La persona le doy los $500. ¿Quién es el presidente de Guatemala? Yo te lo digo. El presidente de Guatemala. Ah, no, es del Salvador, que yo pensaba que era. El de Guatemala. ¡Ya, apuesto a ti! ¡Apuesto a ti! ¡Permiso! ¡Coño! ¡Que aquí nadie va a querer hacer este equipo! ¡Aquí tenemos gente inteligente, coño! ¡Para reponer esa mierda! ¡Coño! ¡Te estás loco por tus malditos $500! ¡Permiso! Mr. Bla, contate quién es el presidente de Guatemala. John Washington. ¡Señores, vamos!